días. A nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, les agradezco su participación en este acto de fallo de la licitación número LO-009000976-E19-2021, siendo el día 2 de febrero del 2022, a las 12:30 horas damos inicio a este evento. Por instrucciones de nuestro director general del centro, SIC, ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez, contenidas en el oficio número 6.5.-1444-2021, de fecha 18 de noviembre del 2021, me voy a permitir presidir este evento. Participamos los servidores públicos siguientes: el ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, residente general de conservación; el arquitecto Raúl Carmona Cepeda, jefe del departamento de contratos y estimaciones; y su servidor, el ingeniero Eduardo Dueña López, subdirector de obras de este centro SCT, en representación del ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez. Descripción de los trabajos que se fallan en este acto: conservación inmediata del derecho de vía en 432.86 kilómetros a cargo de la residencia 5-1 Saltillo, de la red federal libre de peaje en el estado de Coahuila. El adjudicatario del contrato correspondiente de la licitación referida es la empresa Maquinaria y Construcciones Sacro SADCB, con un importe total de su proposición de 2.290.856.51 pesos. Lo anterior incluyendo el IVA. A continuación le voy a pedir al arquitecto Raúl Carmona que nos haga el favor de hacer lectura del acta de fallo correspondiente. Sí. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiente a la licitación pública nacional número LO-209976-19-2021, relativa a consolidación inmediata del derecho de vía en 432.86 kilómetros de la residencia 5-1 Saltillo, de la red federal libre de peaje en el estado de Coahuila. En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 12:30 horas del día 2 de febrero de 2022, de acuerdo con la cita notificada de los solicitantes que participaron en el acto celebrado el día 7 de diciembre de 2021, según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, a su notificación de fallo mediante el oficio número 099-2022 de fecha 31 de enero de 2022, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en las oficinas de este centro SCC de Coahuila las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos y reputaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto el ingeniero Eduardo Dueñas López, subrector de obras en representación del ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez, director general del centro SCCT Coahuila, facultad mediante oficio número 1444-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento y la asociación de la función pública. Conforme lo anteriormente referido, la adjudicatoria del contrato respectivo a la licitación pública nacional es la empresa Maquinaria y Construcciones Sacro SASB, con un monto total de su proposición de 2.290.856.51 pesos, ya incluido el IVA, y con un plazo de ejecución de los trabajos de 135 días naturales, los cuales inician el 16 de febrero de 2022. La presente acta surte efecto para la empresa Maquinaria y Construcciones Sacro SASB. De notificación informe y por ello se compromete y obliga a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos el día 9 de febrero de 2022 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones de este centro SCT Coahuila, donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Firman por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes el ingeniero Eduardo Dueñas López, subdirector de obras en representación del director general del centro SCCT Coahuila, ingeniero Juan Pablo Martín del Campo Martínez,
el reciente general de conservación de carreteras, el señor Ricardo Herrera Rodríguez, el jefe del departamento de contratos y estimaciones, Raúl Carbones Cepeda, y no tenemos la presencia de observadores externos, ni tampoco de licitantes participantes en esta licitación. Pasamos a la firma del documento. Firma el acta de fallo, damos por concluido este evento. Muchas gracias por su participación.